Bueno, chicos, ahora vamos a ver la segunda parte, ¿sí? De trabajo y energía, donde vamos a empezar a enunciar algunos teoremas y a ver lo que son las fuerzas conservativas. Y vamos a tener una tercera parte donde voy a dar los principios de conservación, ¿sí? Bueno, entonces comencemos con la segunda parte. Teorema trabajo-energía cinética, uno de los teoremas más importantes que van a tener en física, ¿sí? Lo utilizan muchísimo. Veamos en qué consiste esto. Usted tiene una partícula, ¿sí? Que es una masa M sobre la cual actúa una fuerza neta. Ya saben, esa fuerza neta la pueden ejercer muchos elementos, muchos agentes que estén interactuando con esta partícula, ¿sí? O sea, cada uno está haciendo una fuercita, luego la fuerza neta es la suma vectorial de toda esa fuerza. Esta partícula de masa M se desplaza a lo largo de esta trayectoria, ¿sí? Que está indicada acá, arbitraria, ¿sí? Trayectoria. ¿Sí? Desde el punto A al punto B. Ahora bien, hay un teorema, chicos, que es muy importante y que lo voy a enunciar directamente, no lo voy a demostrar. Sí, que es el siguiente. Para toda trayectoria y cualquier, o mejor dicho, y cualquiera sea la forma funcional, quiere decir la forma, ¿no? O sea, de la fuerza neta, ¿sí? La forma funcional quiere decir cualquiera sea la función que la represente, ¿sí? La forma funcional de, bueno, esto vamos a tachar ahí, vamos a poner acá, de la fuerza neta, y respecto de un observador inercial, eso es importantísimo, chicos, respecto de un observador inercial, vale siempre que 2 puntos, el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética, es decir, a la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Teorema importantísimo, ¿sí? Vale para toda trayectoria y cualquiera sea la forma funcional de la fuerza neta, ¿sí? Y respecto a un observador inercial, ¿sí? Esa es otra de las hipótesis que se tienen que cumplir, que estemos todos estudiando lo respecto a un observador inercial, vale siempre que el trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética. Ahora veamos qué es la energía cinética, ¿sí? La energía cinética, chicos, lo vamos a indicar acá, ¿sí? Donde la energía cinética, vamos a subir esto ahí, igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿sí? Se llama energía cinética. Como toda energía, chicos, se mide en joules. Esas son las unidades, el joule. ¿Sí? Como siempre. Y ya saben que rapidez V, ¿sí? Y la rapidez V es el módulo del vector velocidad. Esto va a ser, si el vector velocidad tiene varias componentes, será entonces el Vx al cuadrado, más el Vy cuadrado, más el V sub z al cuadrado. Hago esta aclaración que es común cuando se trabajan en física, que se olviden de esto que les mencioné en álgebra. Entonces, cuando usan la energía cinética o la rapidez V para calcular la energía cinética, usan una sola de las componentes y eso mandan acá. Y a veces la energía sin la rapidez, la velocidad, perdón, tiene dos componentes o tres y se olvidan de las otras. Entonces, tienen que aplicar la definición de módulo que ya conocen del álgebra y que yo también se la enseñé en esta parte de la materia. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos que nuestro trabajo energía cinética, teorema trabajo energía cinética que se llama, nos dice que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Es decir, la energía cinética que tenía al final menos la energía cinética que tenía al inicio. Donde la energía cinética se define como un medio de la masa por la rapidez V al cuadrado. Esa es la energía cinética. Se mide en joule, como toda energía, y la rapidez ya saben cómo se calcula según la ecuación que conocen de la geometría analítica. ¿Sí? Acá modo de síntesis. Luego podemos escribir el trabajo neto, chico,
hecho por cualquier fuerza neta es entonces igual a, ya saben, el cambio de energía cinética, que es lo mismo que decir un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. ¿Sí? Listo, con eso ya tenemos enunciado nuestro teorema de trabajo de energía cinética. Acá, si ustedes me permiten, voy a hacer una división. ¿Sí? Y vamos a comenzar con la segunda parte, que es fuerzas conservativas. ¿Sí, chicos? Fuerzas conservativas. ¿Qué van a ser las fuerzas conservativas? Bueno, es lo que está escrito acá. Son aquellas que satisfacen las siguientes propiedades. Ya lo escribí desde antes para no perder tiempo y no hacerlo tan largo el video. Las fuerzas conservativas, chicos, tienen unas propiedades, son tres, que son las siguientes. Tienen asociada una función de la posición llamada energía potencial, que nosotros vamos a denotar con E sub P. ¿Sí? E sub P. Tal que para todo par de puntos A y B y cualquier trayectoria que los conecte a esos puntos, se cumple que el trabajo de la fuerza conservativa desde A hasta B es la energía potencial al inicio, es decir, en A, menos la energía potencial al final, es decir, en B, o lo que es lo mismo, el negativo del cambio de la energía potencial. ¿Sí? Esta es al inicio, lo vamos a enfatizar así, y esto es al final. Lo enfatizo porque ustedes están acostumbrados en física a hacer siempre final menos inicial. Bueno, en este caso no, es la inicial menos la final. ¿Sí? ¿Qué les estoy diciendo acá? Les estoy diciendo que si ustedes tienen acaso, chicos, un punto A y un punto B acá, ¿sí? Y lo conectan, ese punto A y ese punto B, supongamos, mediante una trayectoria C1 así, yo le voy a llamar C1, ¿sí? O lo conectan mediante una trayectoria C2, así, ¿sí? Cualquiera sea la trayectoria por la cual ustedes conecten estos dos puntos, vamos a indicar así, el trabajo hecho por la fuerza conservativa siempre se va a poder calcular como la energía potencial al inicio menos la energía potencial al final, ¿sí? Por esto el dibujito. Parto del punto inicial que es A y me voy al punto final que es B. Y no importa cuál sea la trayectoria que use, siempre voy a poder calcularlo así el trabajo. La segunda propiedad, hago una aclaración antes de proceder a la segunda propiedad. La energía potencial, ya van a ver, tiene diferentes formas según qué fuerza conservativa consideremos. Eso es lo próximo que vamos a ver. Así que no se preocupen, ya vamos a ver enseguida cuál es la forma de energía potencial. Yo ahora estoy hablando en términos generales de todas las fuerzas conservativas. Ahora bien, en el 2, el trabajo realizado por fuerzas conservativas, esta es otra de las propiedades, es independiente de la trayectoria seguida entre dos puntos dados. De vuelta voy a hacer ese dibujito que hice arriba. Tenemos el punto A y un punto B acá. No importa si toman la trayectoria esta de acá o si toman esta trayectoria de acá. ¿Sí? En cualquier caso, se va a verificar que el trabajo hecho por la fuerza conservativa, vamos a poner así, conservativa, cuando vamos desde A hasta B por la trayectoria 1, es igual al trabajo hecho desde A hasta B por la fuerza conservativa cuando vamos por la trayectoria 2. Esto se cumple, chicos, cualquiera sea la trayectoria 1 y la trayectoria 2. ¿Sí? Para todo, esto lo disculpen acá, lo vamos a corregir para que se entienda más. ¿Sí? Esta igualdad en los trabajos, ¿sí?, se verifica para cualquier trayectoria que conecte el punto A y B. Es decir, si la fuerza es conservativa, por eso les pongo aquí el cons, ¿sí? Si la fuerza es conservativa, el trabajo hecho para ir de un punto A a un punto B es independiente de la trayectoria. Es el mismo para todas las trayectorias que yo considere, ¿sí? Para C1 y para la trayectoria C2. ¿Sí? Aquí le puse para todo C1 y C2 para indicar que cualquiera sea la trayectoria, eso se cumple. La tercera propiedad dice que el trabajo realizado por fuerzas conservativas es cero al cabo de cualquier trayectoria cerrada. Eso quiere decir, chicos, si yo vengo y la dibujo acá la trayectoria, por ejemplo, salgo de un punto A y doy la vuelta así, de manera tal que vuelva al mismo punto A, entonces el trabajo hecho por la fuerza conservativa cuando salgo de A y voy hasta A de nuevo es igual a cero para toda, esta va a ser una trayectoria que yo voy a llamar C, para toda trayectoria C. ¿Sí, chicos? Entonces, con eso ya tenemos nosotros
identificadas las propiedades que caracterizan una fuerza conservativa. Entonces, una fuerza va a ser conservativa si satisface esas tres propiedades. Pero acá viene algo interesante. Las tres propiedades anteriores son equivalentes. Eso quiere decir que basta con que se cumpla una para que se cumplan todas las demás. Es decir, chicos, que yo para saber si una fuerza es conservativa o no, voy a tener que ver que cumpla una cualquiera de las otras propiedades, de las tres esas que yo enuncié. Si cumple una cualquiera, automáticamente ya cumple todas. Y por lo tanto la fuerza es conservativa. ¿Sí? Entonces va a bastar comprobar que el trabajo independiente de la trayectoria, o que el trabajo en la trayectoria se lleva de cero, o bien que existe una energía potencial, una cualquiera de esas pruebo para ya haber probado que la fuerza es conservativa. Igual quédense tranquilos porque ustedes no van a tener que probar que la fuerza es conservativa. En general, ya directamente vamos a trabajar con las fuerzas conservativas que yo les voy a presentar a continuación. ¿Cuáles son esas fuerzas conservativas, chicos? Las fuerzas conservativas son el peso, la fuerza elástica y la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, que es la tercera, la van a ver recién en física 3. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar acá en física 1 con el peso y la fuerza elástica. Veamos cómo se trabaja entonces con las fuerzas conservativas, estas que estamos nombrando, el peso y la elástica, y cuáles son las energías potenciales asociadas. El peso. Ya ustedes saben que el peso, chico, vectorialmente viene dado por el producto M por G. Es una magnitud vectorial. Recuerden que esto se mide en Newton, ¿sí? Ahora bien, tiene asociada, como es una fuerza conservativa, la función de energía potencial que en este caso se va a llamar la energía potencial gravitacional. Y nosotros lo vamos a denotar con la letra E, y vamos a poner el subíndice P y G para indicar que es potencial gravitacional. ¿Sí? Esta función de energía potencial gravitacional, chico, se escribe simplemente como M por G. Yo le voy a poner por I, algunos le ponen por H, no importa. M por G por I. Esa es la energía potencial gravitacional. Como toda energía potencial, y como toda energía en realidad en general, se mide en joules. ¿Cómo se trabaja con esto? Muy sencillo, chicos, y presten mucha atención a lo que les voy a explicar, porque esto es motivo de goma en los parciales. Cuando ustedes van a emplear la energía potencial gravitacional, antes de hacer ningún cálculo, van a fijar lo que se llama el nivel de referencia. Y yo lo voy a indicar acá. Esto que está acá es lo que se llama nivel de referencia. ¿Sí? Tiene varias propiedades, chico. En primer lugar, vamos a escribir con negro, es siempre horizontal. Esto quiere decir perpendicular al campo gravitacional G o al peso G. ¿Sí? Siempre, chico. Nunca lo dibujen inclinado a este. Siempre es horizontal. ¿Qué quiere decir horizontal? Que si yo acá tengo el campo gravitacional G, entonces la dirección del campo gravitacional G con el nivel de referencia forma un ángulo recto de 90 grados. Es siempre perpendicular al campo G y por lo tanto es siempre horizontal. ¿Sí? Vamos a subrayar también acá lo horizontal. Tiene otra propiedad más también. Es arbitrario, ¿sí? O sea que puedo ubicarlo en cualquier altura. Vamos a indicar acá, puedo ubicarlo en cualquier altura. Ya vamos a ver qué significa eso. Si ustedes lo quieren ubicar acá horizontal, está bien. Si viene un compañero lo quiere ubicar acá horizontal, también está bien. Si lo quiere ubicar más abajo, horizontal, también está bien. Lo pueden ubicar en cualquier altura, en cualquier posición que ustedes deseen. Obviamente busquen que siempre sea la más sencilla, ¿sí? Una convención. Acá, a diferencia de lo que pasaba cuando nosotros trabajábamos con sistemas coordenados en las leyes de Newton, que podíamos elegir positivo hacia arriba o hacia abajo, acá no tenemos esa libertad.
siempre chicos, sin excepción, y es mayor que cero hacia arriba del plano. Cuando digo hacia arriba del plano, quiero decir hacia arriba del nivel de referencia, ¿sí? Y el i va a ser siempre menor que cero, ¿sí? Hacia abajo del plano, o sea, del nivel de referencia. ¿Estamos, chicos? Siempre va a ser así. Positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Eso no cambia. Veamos un ejemplito para que entiendan cómo se aplica esto. Si usted tiene una partícula, por ejemplo, chicos, que se mueve en la Tierra, digamos así, de un punto de diferente altura, que va desde acá, desde A hasta B, fíjense, es totalmente arbitrario lo que hice, y quieren escribir la energía potencial y calcular el trabajo hecho por esa fuerza conservativa, entonces ustedes van a fijar, como siempre, antes de hacer ningún cálculo, el nivel de referencia. ¿Sí? Van a medir las posiciones. En este caso, esta será la IA y esta va a ser la IB. Entonces, si ustedes quieren calcular, lo dibujemos acá. Este es el peso P. Fíjense que siempre el nivel de referencia es horizontal, es decir, perpendicular al peso P, lo que es lo mismo perpendicular al campo gravitacional G. Si ustedes quieren calcular el trabajo hecho por la fuerza peso cuando vamos desde A hasta B, ya saben ustedes que como el peso es conservativa, ese trabajo se calcula como la energía potencial, en este caso gravitacional, al inicio, menos la energía potencial gravitacional al final, es decir, en B. Esto es M por G por IA menos M por G por IB. Y fíjense qué fácil que lo han calculado ya el trabajo hecho por el peso, a pesar de que la trayectoria es un lío bárbaro. ¿Sí? No importa cuál sea esa trayectoria, el trabajo hecho por el peso entre el punto A y el punto B, la energía potencial al inicio, es decir, en A, menos la energía potencial al final, es decir, en B. Esto es, la energía potencial en A es M por G por IA, y en B es M por G por IB. Las resto y listo. El sentido del recorrido de esta trayectoria es así. ¿Estamos, chicos? Obviamente, a modo de aclaración, aquí IA y IB son ambos positivos, ¿sí? Porque estamos por arriba del eje horizontal. También podría ser que me haya venido por acá abajo, ¿sí? Entonces, si hubiese terminado el punto B, por ejemplo, acá abajo, el nivel de referencia, entonces el IB sería negativo, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces explicada nuestra primera fuerza conservativa, que es el peso. Nos queda nuestra segunda fuerza conservativa, y que es la última que ven en la materia, que es fuerza elástica, porque la tercera, ¿sí? La van a ver en física 3. Fuerza elástica, que la vamos a denotar FL. Esta todavía no la habíamos conocido, la vamos a presentar ahora, la fuerza elástica. La fuerza elástica, chicos, es la que ejerce un resorte, por ejemplo. ¿Sí? Veamos cómo funciona esto. Vamos a dibujar. El resorte en física se lo denota así, con ese zigzagueo, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, un bloque anclado en el extremo del resorte, ¿sí? Vamos a marcar un origen de coordenada, ¿sí? Y el correspondiente eje X, como está aquí. Este es el origen. Ese origen no está puesto en cualquier punto. En este caso particular, es la posición de equilibrio del resorte. Allí, el resorte no está estirado ni comprimido. ¿Sí, chicos? Entonces, donde fije el origen de coordenada de una posición particular en la cual el resorte no está ni estirado ni comprimido. Este resorte tiene una constante que se llama constante de fuerza o constante del resorte,
¿sí? Que se la denota con la letra K. Y esto va a ser una masa M. Bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre acá con la fuerza elástica. La fuerza elástica, chico, de acuerdo a la ley de Hooke, así como se llama, ley de Hooke, viene dada por la siguiente ecuación en este caso. Menos K por X versus I. Ahí está el carácter vectorial de la fuerza elástica. ¿Sí? ¿Dónde? Vamos a indicar. ¿Dónde? K, ¿sí?, es la constante de fuerza o constante del resorte, también le llamo. ¿Sí? La constante de fuerza o constante del resorte. Las unidades de la constante K son el newton sobre el metro. ¿Sí? Esta depende, entre otras cosas, y a modo de aclaración, depende del número de espiras que tiene el resorte, o sea, el número de vueltas de rulo, el número de espiras, ¿sí?, del diámetro de las espiras, del diámetro del alambre, etc. ¿Sí? Lo vamos a indicar acá, del diámetro del alambre. Y ya estamos, y del material del que está hecho el resorte. ¿Sí? Es un modo de comentario nomás como para que ustedes tengan una descripción más completa de la constante K. Veamos cómo funciona la ley de Hooke, chicos. Yo la voy a aplicar dibujando los diagramitas de cuerpo libre. Voy a volver a dibujar esto así. ¿Sí? Porque ese primer dibujo era para indicar dónde fijamos la posición de equilibrio nomás. Y ahora vamos a ver cómo funciona esa ley de Hooke. Ustedes tienen de vuelta el resorte con la masa M. Ya saben que está este origen de coordenada, que de vuelta lo voy a dibujar con color, está ubicado en la posición de equilibrio del resorte. Este resorte tiene una constante K. Entonces veamos qué es lo que me dice la ley de Hooke, chicos, haciendo los diagramas de cuerpo libre. Si ustedes vienen a esta masa M y la desplazan hacia la derecha y la ubican, por ejemplo, acá en una coordenada X1 que es mayor que 0 porque está hacia los lados positivos de las X, entonces, chicos, la ley de Hooke le dice lo siguiente. Pero esperen, antes de hacer la ley de Hooke, vamos a hacer uso de la intuición. Ustedes saben que si yo lo estiro al resorte hacia la derecha, este va a tender a producir una fuerza restauradora o elástica, que se llama, hacia la izquierda, tratando de volver la masa a la posición de equilibrio del resorte. Entonces ustedes intuitivamente saben que el diagrama de cuerpo libre ahí será peso normal y una fuerza elástica que trata de volverme el sistema hacia la posición de equilibrio. Ahora bien, la ley de Hooke me dice eso. Sí, efectivamente. La ley de Hooke me dice que esa fuerza es menos K por X1 versus I. Como este X1, chico, es mayor que 0, entonces todo lo que está acá es menor que 0, porque está el signo menos acá. Adelante. ¿Sí? Entonces la fuerza elástica, de acuerdo a la ley de Hooke, tiene que ser hacia el lado negativo, es decir, hacia la izquierda, tal y como yo lo verifiqué o lo deduzco experimentalmente cuando estiro un resorte hacia la derecha. La fuerza elástica apunta hacia la izquierda, como bien me dice la ley de Hooke, tratando de volver el sistema a su posición de equilibrio. ¿Sí? Si yo ahora llevo la masa, por ejemplo, a una posición X2, chico, menor que 0, porque estamos a la izquierda de mi origen de coordenada, entonces la intuición, o mejor dicho, más que la intuición, la experiencia cotidiana, me dice que ahora el resorte va a tender a ejercer una fuerza hacia la derecha, ¿sí? Cuando yo lo comprima el resorte hacia la izquierda, el resorte va a empujar hacia la derecha, tratando de volver el sistema a su posición de equilibrio.
Es decir, yo por intuición sé que la fuerza elástica en este caso deberá venir hacia la derecha. Sí, acá están, diagrama de cuerpo libre cuando estamos en la coordenada de x1 y diagrama de cuerpo libre cuando estamos en la coordenada de x2 menor que 0. Entonces, este yo sé que es mi diagrama de cuerpo libre. La ley de Hooke me dice exactamente eso, chicos. Esto será menos k por x2 versus y. Pero ahora el x2 es menor que 0 y con el menos este de adelante se hace mayor que 0 y la fuerza elástica es por tanto positiva y apunta hacia la derecha tal y como se verifica experimentalmente. O sea que vemos que la ley de Hooke con ese signo menos adelante siempre me da el sentido correcto de la fuerza elástica que ejerce el resorte sobre el bloque y más aún, fíjense que el signo menos, chicos, siempre va, no es que si estamos en el lado positivo no va y si estamos en el negativo sí, no. Siempre va el signo menos, la ley de Hooke es menos k por x. Siempre va el signo menos, ¿sí? Aún en los casos en que la fuerza elástica sea positiva, el signo menos debe ir. Usted quédense tranquilo porque este signo menos lo va a compensar el signo negativo de la coordenada de x2. Entonces, usted quédense tranquilo, siempre que pongan el signo menos adelante y pongan el signo correcto de la coordenada x, haciendo la positiva si estamos hacia la derecha del origen y negativa si va a estar hacia la izquierda del origen, entonces la fuerza elástica siempre mediante la aplicación de la ley de Hooke le va a dar el signo correcto, ¿sí? Positivo o negativo. Entonces el signo menos siempre va y el signo de x1 y x2 también siempre va, ¿sí? Si trabajan con los signos de manera correcta, poniendo siempre el menos y siempre el signo correcto de x1 y x2, van a obtener el valor correcto de la fuerza elástica con su sentido correcto. Bien. Desde luego, chicos, no está de más hacerlo. El diagrama de cuerpo libre, en el caso que estemos en el origen de coordenada, va a ser simplemente el peso y la normal, porque la fuerza elástica en este caso, de acuerdo a la ley de Hooke, es cero, porque el resorte no está deformado. O sea, no está ni comprimido ni estirado. ¿Sí? Ya tenemos una descripción entonces de la ley de Hooke. Algunas observaciones. La fuerza elástica es una fuerza variable. No es constante, porque fíjense que depende de la coordenada x en la que yo esté. Si ustedes quieren hacer una gráfica de la componente en x de la fuerza elástica como una función de la coordenada x, lo que van a encontrar, chicos, es una gráfica de esta forma. ¿Sí? Una gráfica de esa forma. Donde la pendiente de esta recta es el opuesto de la constante elástica. Es menos k. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta gráfica le muestra cómo cambia la fuerza elástica como función de la coordenada de x. Cuando estamos en la coordenada de x negativa, la fuerza elástica toma valores positivos, ¿sí? Indicando que apunta hacia la derecha, tratando de volver el sistema a su posición de equilibrio. Y mientras más deformado esté el resorte, es decir, mientras mayor sea la coordenada de x en magnitud, mayor es la fuerza elástica que ejerce el resorte. Si estamos en el lado positivo de las x, esta gráfica me dice que la fuerza elástica va a ser negativa, tratando de volver el sistema a su posición de equilibrio, que en este caso está hacia la izquierda. Y mientras mayor sea la coordenada x, ¿sí? Mayor sea la magnitud de la coordenada x, mayor va a ser el módulo de la fuerza elástica, ¿sí? Aplicada sobre la masa m. Bien, eso es lo que se refiere, chicos. Eso es lo que se refiere a la fuerza elástica. Ahora bien, desde el punto de vista energético, tenemos que estudiar todavía la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es energía potencial elástica igual a 1/2 de K por x cuadrado. Como toda energía potencial elástica se mide en joules, ¿sí? Entonces, luego, chicos, el trabajo hecho por la fuerza elástica cuando nos movemos de una coordenada x1 a una coordenada x2 cualquiera en ese plano que vemos dibujado que tiene la coordenada x horizontal es la energía potencial elástica al inicio menos la energía potencial elástica al final, es decir,
un medio de k por x1 al cuadrado menos un medio de k por x2 al cuadrado. Y esa es la expresión para calcular el trabajo hecho por la fuerza elástica cuando nos movemos de una coordenada de x1 a una coordenada de x2, ¿sí? A lo largo del planito ese que habíamos dibujado con anterioridad. Lo traigo acá, tengo la otra hoja cerca, que es esta coordenada de x acá. Si muevo una coordenada de x1 a una coordenada de x2 acá, entonces evalúo la energía potencial elástica de esa forma. Un medio de k por x1 al cuadrado menos un medio de k por x2 al cuadrado, ¿sí? Recuerden, siempre es la inicial menos la final. ¿Sí? Y con eso, chicos, ya está, ¿sí? Calculado o evaluado el trabajo hecho por la fuerza elástica conforme me muevo de la coordenada de x1 a la coordenada de x2. Bueno, eso, chicos, es todo lo que respecta a fuerzas conservativas. Acá termina esta segunda parte. Y en la próxima parte ya vemos directamente los teoremas de conservación y con eso queda terminado todo el apartado de trabajo y energía.